La venta de jugadores se ha convertido en uno de los principales negocios del mundo. Exportar a los jóvenes valores es el mayor medio de ganancias para los clubes. Claro está, si los dirigentes disponen de sus habilidades en favor de la institución. Las deudas obligan a nuestros jugadores a emigrar sin dejar nada a los clubes. Alianza no recibió ni un dólar del medio millón que pagó Argentinos Juniors por José Carlos Fernández. Y Universitario cobró algo de los 600 mil dólares que pagó la U chilena por Raúl Ruiz Díaz. Hay otros casos en que el dinero no llega al club, en que un acto de magia deja con la incertidumbre al hincha y al jugador. De eso saben bien Hugo El Cholo Sotil y Luis El Príncipe Lafuente. Por la transacción que el club recibía, pues nosotros no nos tocaba nada, ¿no? Así como hubieron buenos dirigentes y señores, también hubieron gente que se llevó agua para su molino. Se iniciaba la década del 70 y una estrella iluminaba el camino del Deportivo Municipal. Hugo Sotil era un fuera de serie que fue tentado por el Barcelona de España. Arturo Belaunde presidía al cuadro de la franja y se encargó de la venta. Creo que en esa época, pues, creo que fue una de las mejores transacciones que había en el fútbol peruano. El que me vendió, pues, fue el Deportivo Municipal, pues, pero el presidente era el señor Belaunde, ¿no? No sé exactamente dónde habrá ido el dinero. Tengo entendido, pues, que al Deportivo Municipal no llegó nada. Incluso medios españoles atendían la incertidumbre de la academia, como el diario Mundo Deportivo, que en 1974 se preguntaba por los 9 millones de pesetas que Arturo Belaunde cobró a nombre del club. Y ese es el fracaso, pues, que está pasando, pues, ahora esta gran institución como Deportivo Municipal. Pues. La bonanza futbolística no fue aprovechada por la gestión de Arturo Belaunde, quien también se encargó de la transferencia de Luis El Príncipe Lafuente a Boca Juniors. En el Municipal hubo un dirigente que a nosotros me hizo la transferencia, empezó a llevarse un dinero conmigo, pero le tenían una deuda a Boca. Es un dirigente que no vale la pena mencionar, Arturo Belaunde. ¿Qué hizo con el dinero? Arturo Belaunde, ¿qué hizo con el dinero? ¿Por qué la academia no se benefició de sus ventas? Es una pregunta que persigue a Arturo Belaunde, quien después de Municipal dirigió a otra institución. El club Lawn Tennis fue el siguiente.